¿cómo están? Espero que todas estén muy bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, lo demás viene solo. Mis amores, dentro de unos minuticos me voy a estar yendo a Formelo porque tengo que ir a recoger a mi prima, mis amores, que ya se cansó, se desbarató de estar allí con mi mamá y me pidió de ir a buscarla. Entonces, bueno, voy a aprovechar que Raidel descansa hoy martes y pues antes de ir a recoger a la escuela vamos rapidito a Formelo a buscarla. Así que nada, mis amores, primeramente tenemos que pasar a comprar la leche de Turna porque les cuento, ayer me quedé sin leche, solamente con un pomito chiquitico y pues Turna empezó por la madrugada que quería leche y yo y Raidel pensamos, dado que la pediatra nos está diciendo que ya podemos darle leche de la central, que sería sería la leche de la central, mis amores, sería la leche, espérate mami, espérense un momentico, mis amores, porque así no puedo. La leche de la central, mis amores, sería la leche normal que tomamos nosotros. Entonces, bueno, yo dije, vamos a ligársela para que pueda tomársela sin problema hasta mañana que la podamos comprar. Resulta que cuando le di esa leche, mis amores, yo le voy a estar dejando una fotico por aquí de cómo Turna a los 3 minutos de habérsela tomado empezó a vomitar. Porque es que ya está acostumbrada a su leche, mis amores. Y entonces, bueno, yo no tenía en ese momento, se la ligué y una vomitera que formó, mis amores, que nos asustamos yo y Raidel y no dormimos más. Fíjate que nos quedamos despiertos. Raidel llevó Irán a la escuela y no hemos dormido más desde las 5 en punto de la mañana. Porque de verdad que nos asustó muchísimo. Todo esto que ven mojado aquí en la foto es todo lo que Turna vomitó. Yo estuve cambiando las sábanas, estuve cambiándola ahí en ese momento, estuve lavando todo ya y nos vamos a Formelo a buscar a mi prima. Muchos me han pedido que quieren ver a mi prima. Yo tengo que decirles que antes de enseñarle a mi prima yo tengo que hacerles un story time. Ustedes dirán, Morena, pero ¿y esto qué cosa es? Sí, tengo que hacerles un story time, mis amores, para que ustedes entiendan todo, porque si no, no pueden entender. Y yo siento que se los debo, no porque a ustedes les interese, en realidad, sino porque a mí me interesa que ustedes lo sepan. Y ustedes sepan cómo ha sido todo, cómo fue todo, etcétera. En ese instante yo se las voy a presentar y nada, espérenlo probablemente para mañana o pasado mañana se los voy a estar subiendo. Me voy a estar yendo para Formelo, vamos a recoger la leche, a recoger a mi prima para regresar temprano para ir a recoger a Irene. Muchos besitos, nos vemos después. ¡Turna! ¡Ay, con ese gatico que mamá te puso en la cabeza, ese gatico! ¿Para dónde vas? Láchalo al diperterra. Dame, dalo a mamá. ¿Qué se dice? Gracias. Allá atrás tengo a Turnita y estamos aquí en el negocio de Yo Bimbo porque Raidel estuvo entrando a comprarle la leche a Turna. Estuvimos, vamos a comprarle 2 cajas y bueno, Raidel está ahí, mírenlo allí. Ahora cuando salga se los enseño. Así que nada, vamos a esperar a que saque Raidel para irnos porque ya esta está intranquila. Estoy a quitarle esa camisita porque hace calor, mis amores. Miren el sol que hace. Hace muchísimo calor. Ya aquí en Italia empezó el verano, vero y propio se puede decir. Ni frío hace por la noche. Miren a Raidel. Mírenlo como viene con las 2 cajas. Ahí viene con sus 2 perras cajas de leche porque esta niña es una lechera. La llave. Sí, querían hacerme la tercera, dice que descuento de puntos. Sí, no, porque no, Gianfranco ya la tiene, lo que pasa es que no se la pedí. Mis amores, ahora mismo regresé de ir a buscar a mi prima y miren, les quería enseñar este señor que está trabajando ahí. Miren cómo está en los filitos del muro con esa cosa, miren, en el filito. Ay, Dios mío, yo no sé cómo no tiene miedo que eso se vaya por un lado. Mira, si se cae de ahí para abajo, Dios mío. Está limpiando todo eso ahí porque ahora es verano, mis amores, y empiezan a sembrar cosas y eso. Y bueno, miren, y por este lado de aquí están como van a ser las casas que le dije allí. Y bueno, tenemos estos ruidos constantemente aquí, pero miren, han limpiado todito eso ahí. El día está súper que bello. Ahora estoy preparando el almuercito. Estoy preparando ya el almuercito, mis amores. Ahora mismo mi prima acabó de hacer el cafecito y yo estoy poniendo, puse el arrocito aquí a hacer y habichuelitas para mí. Así que nada. Miren, mis amores, Raidel está limpiándole esto al cricheto porque miren cómo lo tiene. Entonces ahora Raidel le va a cambiar la tierra, le va a echar comida a limpiarlo completico. Y lo pusimos mientras tanto aquí adentro. Mírenlo. Déjenme ver qué hace. No, miren esto.
Eso no es nada. Miren esto, mis amores, miren esto. Para que ustedes vean cómo él tiene la casita llena de comida. Dale para allá. Y métese por la casa, ¿eh? Miren, esto, miren cómo amores, tiene la casa llena de comida. Miren, miren, mis amores, miren cómo tiene la casa llena de comida. Tú se la limpias y la vuelve en social. Cuarichina, cuarichina. No, que tú eres capaz de salirte. Ay, Raider, mira, mira, Raider, por dónde va. Él sabe mucho. Miren, miren, miren. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, lo demás viene solo. Estamos sentados en un bar, yo, mi prima y las niñas, porque hemos venido a traer a Liz, que tiene que hacerse el primer monitoreo. Y pues entonces nada, vinimos aquí para desayunar, más bien para que desayunaran ella, porque ustedes saben que yo no desayuno. Me he tomado nada más lo que es mi cafecito, que de hecho queda un poquito. Y bueno, ahora cuando terminemos vamos a ir caminando. Aquí arribita, al frente, tenemos un tipo un mercadillo donde venden algunas ropitas y eso. Vamos a ver si les puedo grabar un pedacito de esto aquí para que puedan ver cómo es y grabarles algo diferente, dado que ya estamos fuera de la casa. Ahí está Turna, como pueden ver, está con Chanel, pero bueno, la estoy vigilando. Suave, suavecito. Y nada, vamos a esperar aquí que salga Liz. Yo vine a acompañarla, pero le dije que sí. Se hacía más o menos las 11:30 de la mañana y no ha salido del monitoreo. Me tengo que ir, mis amores, porque ustedes saben que tengo que recoger a Irene. Me duele en el corazón tener que dejarla, pero ustedes saben, ¿no? No puedo dejar a Irene tampoco en la escuela, que nadie la puede recoger. Y ella sale a la 1:30 y estamos lejos de la casa. Y también hay mucho tráfico. Entonces, bueno, ya veo que son las 11:30, tengo que salir ya de aquí. Son ahora mismo las 10 y 10, así que esperemos que salga ella antes para no tener que dejarla aquí. Nada, mis amores, me estaban diciendo muchas que el tapete de la puerta estaba al revés y una suscriptora que les estuvo comentando y les estuvo diciendo que si lo ponía de la otra manera, el welcome iba a quedar al revés a la hora de la entrada. O sea, el welcome iba a quedar cuando salías de lo que es la casa, ¿no? Cuando salías de la casa. Entonces, bueno, yo para quitarles esa cosa lo puse al revés, porque yo misma a veces veo videos y digo, pero ¿por qué no lo pone bien? ¿Por qué no lo pone bien? Y me entro en los psicosis. Entonces, bueno, lo puse bien con el filo para la puerta y el redondel así para afuera, en modo de que se viera más estéticamente mejor. Pero en realidad la letra welcome, cuando estás entrando a la casa, se ve al revés. Pero bueno, no importa, porque al final nadie viene, así que se quede así. Nada, muchos también me decían que ponga a Irene a ayudarme en la casa. Sí, mis amores, Irene me ayuda de vez en cuando. Muchos pensaban que tenía 10 años, Irene ya tiene 7 añitos nada más. Ella me ayuda de vez en cuando, aunque haga las cosas mal y después yo por detrás las arregle. Pero yo sé que me tiene que ayudar, así que muchísimas gracias por el consejo. Y bueno, nada, mis amores, otras me estaban preguntando cómo hacía el ayuno. Voy a estar haciendo un video dedicado solamente para eso. Muchas se han preocupado porque yo estoy haciendo el ayuno y tengo un solo pasto en el día. Sí, yo solamente almuerzo, pero no quiere decir que después del almuerzo yo no me coma una fruta, o no me coma un tomate, o no me coma un pepino. Yo tengo el ayuno, puedo comer desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y después que almuerzo, ustedes no me ven, pero casi siempre me como una fruta o algo para mantener el estómago lleno. No tomo siempre café, no soy muy tomadora de café. Lo tomo en la mañana, al mediodía y así. Y me gusta unirlo mucho con leche de almendra. Es muy recomendable tomarlo en ayuno, porque te ayuda muchísimo, el metabolismo te lo acelera y te ayuda muchísimo a sentirte llena y a engañar un poco el estómago. Yo me siento súper que bien así, mis amores. Siento que he bajado muchísimo de peso y he bajado en muy poco tiempo. Yo les estaba diciendo que había bajado en 3 meses y no, porque estuve verificando la aplicación y yo empecé el ayuno el 13 de marzo. Todavía no estamos ni a 13 de mayo, es decir que lo que voy es para 2 meses. Y en 2 meses he perdido más de 14 o 13 kilos, así que ustedes se pueden imaginar. Voy súper que bien.
Y pues nada, yo en un video más adelante les estaré hablando sobre todo. Yo estoy haciendo este ayuno de comer una sola vez al día porque yo ya estoy experta en el ayuno. Es decir, la misma aplicación me ha dado el sello de experta porque yo en otras ocasiones la he hecho y sé cómo funciona. Aparte de que sigo a Fran Suárez y pues él dice que un solo pasto al día para los expertos no está mal. ¿Ok? Entonces, bueno, yo estoy haciendo las cosas como son. Sé que un pasto al día no sería lo correcto. Uno debería comer al menos 3 pastos al día. Pero bueno, cuando llega a mi peso normal, entonces empiezo a comer como es debido. Nada, mis amores, voy a estar grabándole por aquí para que ustedes vean. Quería más o menos explicarles, porque ustedes saben que me leo todos los comentarios y no me gusta dejarlas así sin explicarles y responderles sus comentarios, ¿ok? Les mando muchos besitos y nos vemos ahorita. Es un negocito que está aquí mismo en la calle. Miren qué vestido más bonito, se parece a uno que tengo yo, miren qué bonito. Miren este de hilo blanco, qué lindo también. Ay, este es igual a uno que tengo, ¿se recuerdan? Verde. Aquí todo esto vale 5 euros, son blusitas, ¿ven? Camisitas, déjenme verlas, espérate turnita. Son camisitas, ¿ven? Este qué bonito. Qué lindo, mis amores. Bueno, mis amores, acá arriba también hay un chino, pero bueno, no vamos a entrar porque andamos con las niñas y es bien apretado el chino ese, mírenlo ahí. Se llama Casalingui, pero es súper que apretado y para con las niñas no podemos entrar. Y bueno, nada, aquí vamos a esperar ahora que Liz me llame. Liz está en ese hospital, que es el hospital Villa San Pedro, que fue donde yo di a luz. Pero bueno, para hacerse el monitorazo ya viene aquí, porque él es más cerca, pero para parir, ustedes saben, quiere parir lejito. Y bueno, este aquí es el lugar, aquí se echa gasolina. Esto aquí abajo también es un negocio como de ropa así. Y bueno, nosotros vamos a acercarnos aquí al carro, ya tomamos cafecito, las niñas desayunaron. Y bueno, vamos a quedarnos aquí porque al menos aquí no pagamos, porque si nos vamos al parqueo del hospital, ay mamacita. Me preparé 2 tortillas, ¿ven? Con, ahí hay pollito, tiene pollito, aguacate, ¿ven? Pollito, aguacate. Tiene lechuga y un poquito de ketchup. Este es mi almuerzo. Y por si no me lleno con estas 2, tengo aquí preparado un bol lleno de ensalada, que es lo que me voy a estar comiendo extra. Regresé de llevar a Liz. Mi prima está en el cuarto con las niñas. Y miren todo lo que yo he lavado. He lavado muchísimo toda la ropa. Ya hace un buen ratico que las estuve tendiendo. Y gracias a Dios se ha secado todo, mis amores. Miren el día, qué bonito. Gracias a Dios ha secado toda la ropita, miren, ya después nada más, eso es una manchita que tiene, ya después nada más es recogerla. Y bueno, también he estado recogiendo un poco la sala, me gusta mucho ese programa, se llama Vida al Límite, en italiano es Vita al Límite, me gusta muchísimo, es de personas obesas y yo creo que me ayuda muchísimo a estar enfocada en mi dieta, no engordar. Miren, estoy recogiendo. Aquí también miren cómo tengo la cocina, voy a fregar ahora que estuvimos almorzando cuando regresamos y no he fregado aún la cocina. Y estoy recogiendo también lo que es el cuarto de Irene, Turna está durmiendo ahí atrás y mi prima está en el cuarto con Chanel y Irene. Así que bueno, miren cómo está esta casa. Miren cómo está esta casa, me voy a preparar un café porque la verdad es que si no, no camino. Así que me voy a preparar un cafecito ahora y en el vlog de mañana les voy a contar bien la historia de mi prima y todo para después poder presentárselas, porque como les dije, primeramente tienen que saber su historia y luego yo se las presento, ok, mis amores. No es nada del otro mundo, pero sí, antes de conocerla en persona, ustedes merecen saber primero todo, ok. No se pierdan el vlog de mañana. Les mando muchísimos besos, los quiero a todos. Bye.